En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos ante el Señor nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Oh Dios, que te dignaste elegir a San Mateo con inefable misericordia para convertirlo de publicano en apóstol, concédenos que, fortalecidos con su ejemplo e intercesión, te sigamos y permanezcamos firmemente unidos a ti. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, yo, el prisionero por el Señor, os ruego que andéis como pide la vocación a la que habéis sido convocados. Sed siempre humildes y amables, sed comprensivos, sobrellevaos mutuamente con amor, esforzándoos en mantener la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz. Un solo cuerpo y un solo espíritu, como una sola es la esperanza de la vocación a la que habéis sido convocados. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios, Padre de todos, que está sobre todos, actúa por medio de todos y está en todos. A cada uno de nosotros se le ha dado la gracia según la medida del don de Cristo. Y Él ha constituido a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y doctores para el perfeccionamiento de los santos en función de su ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que lleguemos todos a la unidad en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de Cristo en su plenitud. Palabra de Dios. A todas partes llega el calor del sol. Al igual que en todos los rincones del mundo, resuena el Evangelio que Cristo nos dejó y que los apóstoles predicaron con ilusión y ardor. Nosotros lo acogemos con gratitud y hace que brote de lo profundo de nuestro corazón una gozosa alabanza.
llamada de San Mateo es la hermosa historia de un pescador al que Jesús se acerca con amor, llamándolo por su nombre a una vida nueva. La Iglesia lo celebra con profunda alegría. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús, al pasar, vio a un hombre llamado Mateo, sentado al mostrador de los impuestos, y le dijo, «Sígueme». Él se levantó y lo siguió. Y estando en la casa, sentado a la mesa, muchos publicanos y pecadores que habían acudido se sentaban con Jesús y sus discípulos. Los fariseos, al verlo, preguntaron a los discípulos, «¿Cómo es que vuestro maestro come con publicanos y pecadores?». Jesús lo oyó y dijo, «No tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. Andad, aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, que no he venido a llamar a justos, sino a pecadores». Palabra del Señor. Querido señor vicario general, cabildo de nuestra catedral, sacerdotes concelebrantes y diáconos, señor alcalde y corporación municipal de nuestro ayuntamiento de Oviedo, señores diputados de nuestro parlamento en la Junta General del Principado,
miembros de la vida consagrada, seminaristas, fieles cristianos laicos. A todos vaya mi saludo y deseando en este día festivo que el apóstol San Mateo acompañe nuestras andanzas, sosteniendo nuestra fe, encendiendo nuestra caridad y alentando nuestra esperanza. Parece que hemos hecho hueco, finalmente, a una cierta holganza en medio de los agobios y restricciones que nos ha impuesto la malhadada pandemia. Van dando fruto las medidas para ir superando las dificultades que nos han empujado a hacer extrañas tantas cosas en nuestra vida diaria y en nuestras relaciones humanas. Dios sea bendito, porque poco a poco este diluvio pasa. El ramo de olivo nos lo muestra la paloma de la paz que aletea nuestras aguas y ya apunta la luz serena que vuelve a amanecer en el horizonte de la confianza. Apenas hemos comenzado el curso y vamos calentando motores, pero siempre estaremos necesitados de la fiesta como una especie de tregua en donde ponemos entre paréntesis las fatigas cotidianas que tantas veces llenan de cansancio y sopor el escepticismo al que nos empuja con demasía el paso de las jornadas. ¿No es la fiesta una evasión momentánea que pronto nos caduca siempre, sabiendo que todo tornará a su sino con el malestar añadido de volver a lo mismo con pereza desgastada? La fiesta es más bien una amable necesidad. Todos tenemos necesidad y hemos de saber orientar para gozarla como es debido, pudiendo estrenar las razones de nuestra alegría y nuestra entrega cada mañana. Hay una antigua canción medieval de la bella región italiana de la Umbría que estos días he estado recordando y que conserva todavía hoy un hermoso ritual con el que los cristianos de entonces terminaban el día y se preparaban para un día de fiesta al día siguiente. Las gentes regresaban a sus hogares tras una jornada dura de trabajo en el campo. Quedaban atrás los sudores de aquel día, las pausas y los destajos. Venían tarareando sones populares que les recordaban el hogar, el reencuentro con la esposa y los hijos, con los que compartirían la cena y las viejas historias en torno a un fuego apacible. Era un momento de intimidad familiar lleno de magia y de ternura. Afuera, las enormes puertas que rompían la muralla que rodeaba la ciudad, atardeciendo, se cerraban. Entonces se entonaba la canción del día ya declinado. Sucedía esto en Asís, la patria de San Francisco, mi padre fundador. Trompetas y cantares esparcían al viento su mensaje: que las puertas de nuestra ciudad se cierren para que no puedan asaltarnos los temores de la noche, ni los enemigos que maquinan en la oscuridad sus tramas, y que nuestros santos, todos ellos, velen por nosotros, que mezan el cansancio de la fatiga de este día y nos permitan descansar con aquellos que amamos y así esperar gozosos que amanezca el día festivo que juntos esperamos. Que los santos nos bendigan de parte del buen Dios. Paz. He escuchado muchas veces este canto titulado L'Escolte di Assisi, en la tierra de San Francisco. Me emocionaba la belleza del gesto,
la piedad de su hondura cristiana, mientras se remarcaban valores que nos constituyen como ciudadanos, como personas que encuentran en la fe una ayuda para vivir mejor su humanidad. Era hermoso este ritual de una ciudad cristiana, sobre todo porque ponía en juego lo que en cada momento está en danza: el trabajo honrado y honesto, la familia como hogar entrañable, la paz ensoñada para todos y los enemigos vigilados en su insidia y su violencia, y la compañía de los santos como guardianes de la belleza y la bondad que como gracia cotidiana se volvía a pedir al Señor. Cada uno de nosotros volvemos cada tarde a nuestro hogar, cada cual de su fatiga y labranza, señalando la familia como ese espacio en donde somos abrazados sin ninguna trastienda. La familia es el lugar donde se reconoce lo más noble de cada uno con gratitud y donde se corrige lo más torpe con paciencia. Uno desea y vuelve a desear que ningún asaltante, ni durante el día ni durante la noche, venga a destruirnos la familia, en nombre de nada y en nombre de nadie, y que la vida sea protegida en todos sus tramos y no mal vendida o traficada según el interés de leyes y medidas deudoras del poder, tantas veces mantenido desde la conjuración tramposa y la mentira trucada. Así, en nuestra ciudad de Oviedo celebramos la fiesta de nuestro patrón como un momento de alargado respiro que nos permite dilatar la mirada, ensanchar el corazón y brindar con alegría por lo que vale la pena reestrenar agradecidos al despuntar el alba. San Mateo es fiesta en Oviedo y supone la fecha final de un recorrido jubiloso en torno a la perdonanza. Este año nos han acompañado hermanos obispos. Una perdonanza, sí, porque todos tenemos heridas que hemos de acertar a vendar con el mejor de los bálsamos. Y todos tenemos también preguntas que debemos saber amar, como decía el gran poeta Rilke, amar con respeto para reconocer la respuesta cuando ésta nos sea dada. Bienvenida la fiesta que redime y recoloca la andadura cotidiana en donde nos lo jugamos todo a diario. San Mateo nos ayuda en el reconocimiento de Jesús, que también a nosotros nos enseña a mirar las cosas y a abrazarlas con su misma entraña. Recordamos a este apóstol, pero no estamos asomándonos a una historia lejana y ajena a lo que cada día nos sucede a nosotros. Los latires de mi corazón y del tuyo no palpitan tan diversamente como latían hace 2000 años. Y compartimos con aquel recaudador de impuestos sorprendido por Jesús los ensueños de lo mejor y lo más noble, así como las torpezas de lo peor y más mezquino. En esta trama de hoy, Jesús entrará en nuestros ámbitos para señalarnos con dulzura, sin reproches acorraladores, y fijará, como hizo con Mateo, su mirada bondadosa para invitarnos a la aventura de andar los caminos que Él hizo pensando en nuestra dicha y felicidad. Mateo se encontró con Jesús, o mejor dicho, se dejó encontrar por Él. No tuvo que hacer nada especial, ni limar previamente las aristas oscuras que contradecían en Él la luz diáfana de Dios, sino simplemente consintió que esa luz entrase y comenzase a iluminar.
El poeta y cantor Leonard Cohen escribió un precioso tema en 1982, Anthem, donde decía precisamente esto: hay una grieta en todas las cosas, pero es por ella por donde nos entra siempre la luz. Esto es lo que hizo siempre Jesús: no pelearse contra la oscura tiniebla, no señalar nuestras grietas maldiciéndolas, sino encender su luz bendita, disipando así la oscuridad que oculta y secuestra lo que de bueno, verdadero y bello se da en la vida. Todo cambió en la vida de Mateo cuando dejó entrar por sus grietas aquella luz encendida. Incluso lo que siguió en el mismo sitio y con las mismas gentes, pero que a partir del encuentro con el Maestro fue mirado y abrazado de un modo tan diferente. Y entonces él comenzó a recaudar otras cosas, cosas distintas a las que recaudaba cuando trabajaba para el imperio. Recaudó el bien, recaudó la paz, la belleza, la gracia de Dios que nos sostiene y nuestra buena disposición que nos despierta. Es la pregunta que hoy nos provoca San Mateo: ¿y tú qué recaudas? En cada mostrador, que es la misma vida de cada cual, ¿tú qué recaudas? Cuando los esposos, los padres, los hijos, los sacerdotes, los religiosos y cada cual con su oficio y destino en la vida, recogemos y compartimos lo que verdaderamente vale la pena o lo que no sirve para nada. ¿Tú qué recaudas? Hemos hecho coincidir este año el jubileo de la perdonanza con una fecha redonda que tiene que ver con este templo catedralicio, con motivo de sus 12 siglos de la iglesitia precedente a nuestra preciosa catedral gótica. Bien podemos decir que estamos de cumplesiglos en nuestra catedral ovetense, que son ya 1200 años desde que se dedicó el primer altar en aquel pequeño templo anterior. Toda una historia en la que se han venido sucediendo tantos momentos en torno a este pueblo que reconoce en la Iglesia Madre de la Diócesis de Oviedo la casa de Dios entre nosotros. Aquí, en nuestra catedral, están durante siglos las plegarias, las lágrimas, las sonrisas, aquello por lo que dar gracias en la bonanza y aquello por lo que pedir gracia en las estrecheces. Es el relato mudo de nuestras naves, nuestras columnas, del ábside y la girola, del claustro contiguo y de la Cámara Santa. Lo que se ha celebrado en estos altares, lo que se ha perdonado en estos confesionarios, lo que se ha celebrado de tantos modos en 12 siglos, aquí queda guardado como nuestro mejor tesoro inmarcesible. No solo el incienso de nuestra alabanza, sino también el humo de nuestros incendios, el arte de nuestro patrimonio y los impactos de bala de las varias violencias que así dejaron su firma de intolerancia, las reliquias y, de modo especial, el santo sudario. Todo un álbum de una historia cristiana que se hace ahora efeméride por la que agradecer tantas cosas. De esta catedral cumpleañera parte el camino primitivo hasta Compostela. De Mateo a Santiago, con la misma pasión que ellos dos tuvieron en poner en cada cosa su sello cristiano. Oviedo y Compostela tienen ese nexo que los une en el camino que recorremos
hacia esa misma meta que Mateo y Santiago anduvieron, que no fue otra que Jesús, el Salvador, San Salvador, que viene a secar las lágrimas de nuestros llantos y a brindar con nuestra mejor sidrina por las alegrías que nos bendicen. Por eso, amigos y hermanos, feliz día de fiesta cristiana y que San Mateo os bendiga junto a María, nuestra santina. Amén. En esta fiesta del apóstol San Mateo, oremos con confianza filial a Dios nuestro Padre. Para que la Iglesia y el mundo entero acojan con docilidad la palabra de Jesús, a quien San Mateo en su Evangelio nos presenta como nuevo Moisés y el único Maestro, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que haya jóvenes capaces de oír la invitación del Señor a seguirlo más de cerca e ir en pos de sí, roguemos al Señor. Para que el mensaje del Evangelio arraigue en el corazón de todos los gobernantes y nos transforme según la medida del amor de Dios, roguemos al Señor. Para que San Mateo interceda por los pecadores, por los que no tienen fe o viven como si no la tuvieran, por los que reciben el anuncio del Evangelio, por los que buscan la verdad, roguemos al Señor. Para que los peregrinos de San Salvador de Oviedo vivan el camino como una experiencia salvadora, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que quienes están viviendo la tragedia del volcán de La Palma acojan la fortaleza que Dios les envía y sientan la solidaridad de todos los ciudadanos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que todos nosotros nos veamos protegidos por la oración de los apóstoles e iluminados por sus enseñanzas, sepamos expresar nuestra fe con signos y palabras, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Escucha, Señor, nuestras súplicas que San Mateo te recomienda. Por Jesucristo nuestro Señor.
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su sangre. Al celebrar la memoria de San Mateo, te presentamos, Señor, nuestras oraciones y ofrendas, pidiéndote que mires con amor a tu Iglesia, cuya fe alimentaste con la predicación de los apóstoles, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque has querido que tu Iglesia tenga por fundamento a los apóstoles, para que permanezca en la tierra como signo perpetuo de tu santidad, y ofrezca a todos los hombres las enseñanzas del cielo. Por eso, Señor, con toda la multitud de los ángeles, te aclamamos ahora y por siempre, diciendo con humilde fe: Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo,
Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Jesús y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Desde el corazón, compartid un gesto de paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. El cuerpo de Cristo. Amén. La Eucaristía que recibimos es el abrazo que el buen Dios nos da y que debemos acoger con gratitud y vivir con ilusión. La ilusión de caminar junto con todos aquellos que comparten el mismo pan
y se sientan a la mesa para poder juntos anunciar el Evangelio que Cristo nos confió. Está fibre que
Oremos. Hemos participado, Señor, en la alegría de la salvación que experimentó gozoso San Mateo al tener como invitado en su casa al Salvador. Concédenos alimentarnos siempre con la comida de aquel que no ha venido a llamar a la salvación a los justos, sino a los pecadores. Por Jesucristo nuestro Señor. Contempladlo y quedaréis radiantes. Contemplamos en este día en el que celebramos con gozo a San Mateo, final del jubileo de la Santa Cruz, el Santo Sudario, y nos llena de luz el misterio de la pasión del Señor que en él se refleja. Un mensaje sencillo nos ofrece en este día este bendito paño que cubrió el rostro de Jesús muerto en la cruz. El hombre solo puede ser salvado por un amor que no sucumbe a la muerte. Sus heridas son las que nos curan. Junto con la gratitud surge el arrepentimiento que se concretiza en este canto del Miserere que, a través de los siglos, siempre se ha cantado en esta iglesia catedral en el momento en que se muestra el Santo Sudario. Secundum multitudine miserationum tuarum, delle iniquitate mea. Iniquitatem meam ego cognosco, et peccatum meum contra me semper. Iniquitate conceptus sum,
et in peccato concepit me mater mea. Asperges me hisopo et mundavo, lavabis me super nivende albavo. Verte facientuam a peccatis meis, et omnes iniquitates meas dele. Proicias mea facie tua, Spiritum Sanctum tum ne auferas a me. Docebo iniquas vias tua, et impiat te convertentum. Domine labia mea perie, et os meum annunciabit laudem tuam. Sacrificium Deum Spiritus contribulatus, cor contritum et humiliatum Deus non despicie. Aceptabis sacrificium justitiae, oblationis et holocausta. Tun imponens super altare tum vir.
título. Oremos. Oh Padre, que en la pasión has glorificado a tu Hijo Jesucristo y lo has constituido Señor en la resurrección entre los muertos, concédenos a los que veneramos el santo sudario, signo de la pasión de tu Hijo, poder contemplar en el cielo la hermosura infinita de su rostro, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Al acabar la celebración y antes de daros la bendición, quiero agradecer la presencia tan numerosa en esta mañana de fiesta en la que honramos a San Mateo, el apóstol, patrón de nuestra ciudad. Agradezco la presencia numerosa de sacerdotes, particularmente los párrocos de Oviedo, de nuestra capital obetense. Las autoridades que siempre nos agradan que podáis sumaros a la celebración. Y a la Escola Cantorum, que sin haberse ido nunca han vuelto. Y estamos contentos de ello. Al director de la misma, don Leoncio, y a nuestro maestro organista, don Guillermo. A todos mi agradecimiento. Os doy la bendición y deseo que tengáis un feliz día de fiesta. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora y por todos. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Que hizo el cielo y la tierra. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios.